¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Hug y les doy una cordial bienvenida a su programa de Consultorio Fiscal. Hoy estaremos platicando en la segunda parte del tema de devoluciones del impuesto al valor agregado para 2022. Y bueno, tengo el gusto de, además, contar con su compañía, también contar con el apoyo y la presencia de dos grandes profesionales, que es la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Elizabeth, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí, un honor. Y bueno, esperemos que los comentarios sean productivos. Seguramente así será. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y también le doy la bienvenida a este su programa también al licenciado Omar Valenzuela Bautista. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, contador Miguel? ¿Cómo estás? Contador Elizabeth, como siempre, un gusto participar con ustedes en este programa. Gracias de nueva cuenta por la invitación. Y, pues bueno, aquí estamos a sus órdenes, esperando que los comentarios vertidos en este programa sean de utilidad para todos sobre todo. Seguramente lo serán. Muchísimas gracias, Omar, por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, amigos, les recuerdo que pues en la charla anterior estuvimos platicando el tema respecto a las devoluciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión, lo importante que es la parte del cumplimiento, también darle cumplimiento a las obligaciones de forma para que podamos tener una buena materialidad de las operaciones que estamos realizando y así cuando la autoridad, poderle justificar a la autoridad nuestra legal procedencia y nuestra operativa procedencia de un saldo a favor, porque es lo que nos da derecho a la devolución, así como también detectar situaciones que son excesivas de la autoridad en el requerimiento de información que nos hace. Eso también es importante también detectarlo, sobre todo que sí, que no. Y pensando en un momento dado de que si la autoridad no nos devuelve, pues tenemos la facilidad o la oportunidad, la posibilidad de de hacer valer nuestros derechos a través de un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podemos acudir al juicio, pero también es importante que debemos también probar en un juicio que las operaciones tienen esas dos cosas, materialidad y razón de negocio, además de la información que comprobatoria de las operaciones que realizamos. Entonces, en eso estuvimos platicando la charla anterior, Elizabeth. ¿Algo más que quisieras tú adicionar a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos respecto a lo que es esta reforma en función a esta parte que ya hemos platicado hasta ahora? Bueno, pues ahora la autoridad es más estricta. Y con el tema de la firma, pues ya se va a condicionar que las devoluciones contengan o se lleven a cabo a través de la firma. Ya saben, el tema de buzón tributario, pues debe de estar activo y debe de contener la información correcta. No debe de haber datos erróneos, no debe de haber información que pudiera resultar ficticia, ¿no? Para efectos de tener debidamente recibida y enviada la información a través de este medio. Y bueno, algunos beneficios que pudiera llamar la autoridad, por ejemplo, para contribuyentes del sector agropecuario, en el que dice que pudiera llevarse a cabo la devolución del IVA en un plazo de 20 días. Se podría decir que es un beneficio, pero pues igual, como comento, debe de contar con la firma, con opinión positiva también es muy importante. Esto de la opinión positiva igual ya tiene tiempo que se está solicitando, pero ahorita sí lo hace mención nuevamente la autoridad, que el monto de la devolución no debe de exceder de 1,000,000 pesos y establece por ahí ciertas reglas. Que cuando en las últimas 12 solicitudes de devolución no hayan sido negadas total o parcialmente por la autoridad fiscal en más de un 20% del monto solicitado y siempre que esté no exceda del millón, ¿no? Hay ciertas reglas y bueno, la negativa pues debe de estar debidamente fundada
y motivada por la autoridad. También nos dice que, pues, para poder recibir este beneficio, los contribuyentes no deben de estar en la presunción, o no deben de haber aplicado la presunción del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con todo este tema de los EDOS, los CEFOS, operaciones inexistentes, ¿no? También la devolución debe de estar en base a comprobantes fiscales expedidos y no deberían de estar en este tipo de listado, ¿no? Los FDIs con los que cuente el contribuyente. Y como les comento, a los contribuyentes que no habiliten el buzón tributario o señalen los medios de contacto que pudieran ser erróneos o inexistentes, esto es para que la autoridad se cerciore que efectivamente se tiene este tema de la comunicación. Como punto adicional, y muchas gracias. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amigos, en cuestiones de esos detalles, en cuestiones documentales y de requisitos y de cifras, igual el sector al que pertenezco, cuáles son mis montos para efectos de no salirme de las reglas tan minuciosas que la autoridad está dando. No sé si eso mismo que sean tan minuciosas es provocando que cometemos alguna torpeza para efectos de que casi lo lograba, sí, pues te faltó cumplir con este punto y ya no hay devolución. No sé si esa sea la finalidad, pero bueno, al final del día, pues ahí están las reglas, nos lo van diciendo y hay que ser muy cuidadosos, muy minuciosos para cumplir con ello. Omar, ¿algún otro comentario adicional respecto de la plática que estén de la primera parte de este programa respecto al tema de el cumplimiento, la materialidad, la razón de negocios, que quieras hacer para complementar? Sí, gracias. Pues creo que daría hincapié en esto que comentaba un poco la contadora Elizabeth Leiva, de la importancia de estar al pendiente del buzón tributario. A lo mejor podría parecer una sugerencia muy simplona, una sugerencia que ya damos todos por sentado, pero ahorita que además de que está de moda por parte de las autoridades estar negando las devoluciones o hacerla un poco complicada, también lo está la imposición de multas. Y para no salirme del tema, hemos visto que muchos contribuyentes están recibiendo multas por la no presentación o por la falta de presentación de sus declaraciones en tiempo y forma. Sin embargo, lo que sucede por no revisar el buzón tributario, por ejemplo, es que se les va el plazo para que las puedan impugnar. Entonces, eso finalmente se vuelve una contingencia que le cuesta dinero a la empresa. Es decir, el hecho de no estar revisando tu buzón tributario te va a costar dinero en la medida que no vas a poder solucionar esa contingencia de la multa. Y trasladándolo al tema de las devoluciones, recordemos que la autoridad, como parte del procedimiento del artículo 22, te puede formular ciertos requerimientos. Y si ejerce facultades de comprobación, también te va a solicitar información, y esas solicitudes de información necesariamente tienen que ser por buzón tributario. Inclusive, si no mal recuerdo, el último párrafo del artículo 22 refiere que los requerimientos de información serán por buzón tributario y el contribuyente los tendrá que contestar por esa misma vía. Entonces, aunque podría parecer una sugerencia pues que ya damos por hecha, una sugerencia muy simple, yo les podría comentar la importancia que tiene que estemos al pendiente del buzón para darle seguimiento a estos procedimientos. El hecho de no atender un requerimiento de información en tiempo y forma podría dar como resultado que se tenga por desistida la solicitud la solicitud de devolución. Entonces, eso nos haría, pues, nos tendríamos que volver a expresar, y si ya tenemos encima el plazo de la prescripción, pues podríamos perder ese derecho de solicitar nuestros saldos en devolución, y de nueva cuenta nos cuesta dinero esa omisión en tener tener vigilado nuestro buzón tributario, que de alguna manera también se relaciona con los temas de control interno, nuestras políticas internas de la empresa, las políticas de nuestro contador, pues deben incluir la frecuencia y la manera en la que se va a estar revisando nuestro buzón tributario. No es parte de las actividades que sí o sí tenemos que realizar. Claro, eso es algo también muy, muy importante. Tenemos establecido reglas de la continuidad con quien tenemos que revisar el buzón tributario y qué documentación, o nada más es verla y ya, o qué entregable
para justificar o para tener clara la revisión, porque, pues como dice el licenciado Omar, y eso es real, muchas veces se van los términos o hay veces que incluso nos hemos encontrado con que al contador pues no le gusta lo que llegó y lo borra y dice que no ha llegado nada, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado con cada cosa que híjole. Ahí el tema es qué periodicidad hay que... tengo mis controles, tengo mis reglas de revisión de buzón tributario y mis entregables para efectos de que realmente lo que me están pasando fue lo que sí hay o no hay en el buzón tributario y cada cuándo. Bien, porque de repente hay problemas de que alguien se confió y lo hemos escuchado, es que yo pensé que lo iba a revisar él, no, fíjate que no, que era él, o etcétera, etcétera. El tema es que los plazos se vencen. Los plazos, ya sea para atender el requerimiento, ya sea para incluso pues, a pagar una multa o defender una multa, ¿no? O ya dejan los términos muy, muy cortitos. Pero, en fin, ese es un punto importante. A mí me gustaría también tocar un tema, no sé, corríjanme ustedes, por favor, con toda Elizabeth, licenciado Omar, corríjanme, no quiero verme amarillista, pero normalmente muchos empresarios tienen todavía la idea clara de que hay veces no se motivan para pedir devoluciones porque se ha corrido mucho la voz de que te va a caer una revisión directa, ¿no? Pides devoluciones, como al autor no le gusta, tienes una auditoría en concreto. Y esa es una cuestión que pues, todavía muchos lo piensan así. Y a lo mejor como sus montos pues, no son tan importantes y pues, el negocio ahí va jalando tan y pues bueno, es como decir ¿quién pone la mano al fuego por la contabilidad, ¿no? ¿Quién pone la mano al fuego por una demanda de que esta se gana o se gana? ¿Quién pone la mano al fuego por el debido cumplimiento de obligaciones fiscales? Digo, es complicado y no estoy hablando de cuestiones antiéticas ni poco profesionales, sino el tema es ese margen de a veces de error, de comprensión de una situación o no, para registrarla bien o para llevarla bien a la defensa o para un cumplimiento adecuado, ¿no? A eso me refiero. Entonces, en este orden de ideas, pues, ¿qué creen? Hace muchos años, cuando había una devolución, de facto llegaba una revisión. Eso se volvió una práctica, no legislada, pero una práctica real de las autoridades. Pues, ¿qué creen? El tema es que ya está legislado. Ahí es donde viene el tema que me corrijan si es que soy o no soy amarillista. Y ahí vamos a platicar esa visión, aparte de las facultades que tiene la autoridad de revisar para corroborar y confirmar que realmente se cumplió con todo lo que debe de cumplirse para que proceda una devolución del impuesto al valor agregado. Ahora tenemos otra facultad en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, donde, bueno, dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver el 23 que habla de compensaciones con el 22 de devoluciones, ¿no? Y el 23, pues, bueno, se le adicionaron varios párrafos finales al artículo para establecer algo nuevo, que a mí me llama la atención, que básicamente la autoridad ahora, pues, bondadosa, siempre ella bondadosa, siempre objetiva, está buscando que los saldos a favor que tengan los contribuyentes ahora se usen para pagar créditos fiscales derivado de el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, esto, si me pongo desde un punto de vista, a lo mejor, pues así como es la autoridad, un punto de vista negativo, en donde digo, oye, tengo saldos a favor, no estaré sujeto o seré ya, o me pondré en una situación de ser mayor candidato para que me hagan revisiones, me ejerzan facultades de comprobación, para que me nazcan créditos fiscales y de esos créditos fiscales me digan, oye, págalo con tus saldos a favor. No sé si sea muy, muy amarillista o no, pero ¿qué opinan ustedes al respecto? Pues yo considero que pues, la autoridad ya tiene, por llamarlo así, el perfil de cada transaccional, de cada contribuyente, de cada RFC. Y yo creo que la revisión... Perdón, Elizabeth, un favor. Para efectos de que pues no todos entendemos o tenemos muy preciso que a esto que te refieres con que la autoridad tenga
el perfil transaccional, perdón, perfil transaccional de un contribuyente. ¿Cómo debo entender eso? Perdón. Le hago referencia a perfil transaccional porque es lo que se pudiera manejar en el lenguaje que pudiéramos ocupar los profesionales con los empresarios, ¿no? Derivado de lo que manejas el sistema financiero con la autoridad, ¿no? El perfil transaccional de cada cliente, de cada cuentaviente que tiene el banco, podría decir, maneja ciertos montos, cada cierto tiempo, de cierta forma, ese podría ser un perfil. La autoridad también tiene un perfil con los contribuyentes, ¿no? Es un perfil que maneja ciertas operaciones, cierto número de operaciones en el mes, de cierta forma, en cierta periodicidad, hasta con los errores que pudiera manejarse en el envío de las declaraciones, el número de complementarias que pudiera mandar. O sea, ya la autoridad tiene perfectamente bien estudiado el comportamiento de cada uno de los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace algo que se me pasó comentar en la plática pasada, es que hasta las diferencias que pudiésemos haber enterado a la autoridad en cuanto a una declaración normal a una declaración complementaria, la autoridad nos dice y nos pregunta, ¿y por qué de esta diferencia? Y ellos le llaman discrepancia, el por qué de esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de que esto no se convierte en un riesgo que pudiera destapar, como bien comentas, una revisión, ¿no? Y diga la autoridad, ah, pues es que, no sé, de cierto tiempo para acá, este contribuyente, en lugar de mandar puras normales, ya está mandando hasta 3, 4 complementarias o más, o ciertas situaciones que salen de ese perfil del contribuyente, ¿no? Por decirlo así, y destapar esa revisión, como comentaba, ¿no? De los contribuyentes, porque manejen a lo mejor información que no va a la par con el historial de ese contribuyente. Y algo que, como comentabas en un inicio y muy importante, coordinar de manera adecuada el tema administrativo de la empresa, estableciéndolo de manera adecuada en el control interno con esos manuales de organización, ¿no? ¿Qué función tiene cada persona? ¿Qué limitante, qué alcance tienen? ¿Cuáles son sus responsabilidades también? Porque debemos de ser muy objetivos, y si no le fincamos responsabilidades y también sanciones a las personas que tienen el manejo y el resguardo de esta información tan importante que llega a la autoridad, pues siempre vamos a estar en riesgo de que enteremos mal la información a la autoridad, del pago de los impuestos, que pudiera el manejar mal esta información, una revisión por parte de la autoridad, porque diga, oye, pues sabes que ya la información como que ya no es la misma, ya no guarda la misma lógica. Por ejemplo, una base importante que pudiera apoyarnos mucho para que la información sea consistente al momento de enviar a la autoridad, pues son nuestras guías contabilizadoras, ¿no? Todas esas políticas que nosotros debemos de manejar para que esta información sea consistente ante la autoridad y no tenga esas variaciones o esos picos tan grandes en los que la autoridad pudiera decir, no, pues es que este contribuyente ahora pues está manejando la información de esta forma y me está enviando esto que pues antes no tenía nada que ver. Algo que le llegue a despertar a la autoridad un foquito rojo y que lleguen a cabo este tipo de revisiones. Claro. Claro, sí, esto es muy importante y hay que tomarlo en consideración. Y Omar, respecto al tema de que establece el artículo 23 del Código Fiscal, ¿cuál es tu opinión? Sí, me pareció muy interesante esto que comentabas como parte de la estrategia y este comentario que hacías de que no te quieras ver amarillista, que es también parte de lo que lidiamos como contribuyentes cuando leemos las noticias derivadas de las reformas, es decir, se publican las reformas o va caminando el proceso legislativo y en esa medida nos encontramos con algunas noticias que también
no son tan técnicas, salen un poquito de lo que realmente fue publicado, de la intención de la reforma, y me pareció muy curioso tu comentario en ese sentido. Yo creo, aquí hay que tener en cuenta que finalmente en años recientes la tendencia por parte de la autoridad era cerrarle un poco la llave a las compensaciones. Recordemos que inclusive entre el Código Fiscal y la Ley Federal, la Ley de Ingresos, preveían un sistema que conocíamos de manera común como la compensación universal. En ese sentido, a partir de 2019 se decidió derogar esa mecánica de pago de los tributos, y inclusive se promovieron algunos amparos por algunos contribuyentes, toda vez que esta dinámica de la compensación universal pues los favorecía en cuanto a ciertos flujos. La justificación por parte de la autoridad es que esta dinámica de compensación universal se había aprovechado también para algunos esquemas de defraudación fiscal, lo habían utilizado algunas empresas que realmente estaban generando ahí ciertos saldos a favor, de manera artificial o respecto a operaciones inexistentes. En fin, se prestó para darle un mal uso. Eso también sucede. Digamos que no todo es culpa de la autoridad tirana que está buscando cómo pisotear al contribuyente, que pues sí está bastante lastimado, sino también hay que tener en cuenta que pues esas medidas de control responden a ciertas prácticas que pues salen del marco de la legalidad. Claro. en el ámbito fiscal. Ahí nada más, perdón, Omar, ahí nada más permíteme que te interrumpa, pero ahí donde también es algo muy común desde siempre en el ámbito fiscal, el mencionar de que pagan justos por pecadores, ¿no? Porque lo que tú comentas, por supuesto que la autoridad lo ha descubierto. Yo creo, cuando ejerce facultades, evidentemente, pero lo ha descubierto tanto porque uno de los principios que generan derecho es que la costumbre es fuente de derecho. Entonces ya lo vio que lo han hecho tantos, pero aún cuando lo hagan tantos, no son todos. Y hay muchos que, siendo contribuyentes buenos, buenos cumplidores, pues les afecta. Les afecta, y aunque la autoridad ya descubrió quiénes, yo creo que pudiera poner otro, digo, sí, que busque establecer las normas antiabuso, como es el caso, pero también no de forma tan discriminada como hace el trato, igual comentaba la contadora Elizabeth, en donde tenemos una autoridad fiscal donde piensa que todos somos defraudadores fiscales, ¿no? Aquí nadie paga bien, todos pagamos mal. Entonces, cuando tú tienes una autoridad que ya piensa así y luego ves disposiciones como estas, creo que también hay que analizar, hay que pensar que nos va a traer también consecuencias de carácter macroeconómicos. Por supuesto, porque la materia tributaria también genera inflación. Bueno, nada más quería yo hacer ese comentario, ¿no? En el sentido de lo que comentas tú, pero pues ¿por qué pagar justos por pecadores, no? Justamente a eso iba, amigo, porque ese es uno de los argumentos que se hicieron valer en estos juicios de amparo. Decir, oye, tú como autoridad fiscal, pues finalmente tienes reconocidas en el Código Fiscal diversas atribuciones, tanto de facultades de comprobación como de facultades de gestión, para que en su caso, si tienes la presunción de que un contribuyente está haciendo prácticas que consideras indebidas, prácticas que inclusive podríamos considerar como delitos fiscales, pues investígalos y sancionalos. Claro. No elimines esta facilidad administrativa para todos. Ese es justamente, y creo que tu comentario es muy oportuno por esa razón, ese fue justamente uno de los argumentos en el amparo. Si tú sostienes que vas a derogar un artículo de la Ley de Ingresos porque algunos contribuyentes están haciendo un mal uso de esta compensación universal, están defraudando al fisco a partir de esta compensación universal, pues no parece una medida proporcional para los que la estamos utilizando de manera legal o para los que la estamos utilizando para lo que realmente se implementó. Sí, pues como medio de pago, ¿no? Exactamente, como medio de cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales sustantivas, exactamente. Entonces, finalmente la Corte, que de alguna manera también ha venido convalidando las reformas de manera automática, cuando menos creo que un antecedente muy claro es la reforma de 2013 vigente a partir de 2014, en donde la gran mayoría de los jueces de amparo que se promovieron en contra de esta reforma se consideraron infundados y finalmente estos cambios subsistieron, y en ese sentido la Corte de alguna manera ha venido convalidando las reformas fiscales. Cuando resolvió estos amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala,
manifestó que este artículo 23 de la Ley de Ingresos, que hasta en ese entonces se encontraba vigente en 2019, no responde o no debe responder a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que no se refiere particularmente a los elementos de la contribución ni a la manera que ya se encuentra establecida para el pago de las contribuciones, sino es una mecánica establecida que podemos entender incluso como una facilidad. Y si eso lo trasladamos a estos cambios para 2022, nos vamos a dar cuenta que en diversos párrafos de los que fueron adicionados al artículo 23, se menciona que esta dinámica del arreglo que vamos a hacer para que yo pueda cumplir con mis obligaciones pagando con los saldos a favor que tengo ahí en la congeladora, se establece como una facilidad. El Código Fiscal de la Federación habla de eso, de una facilidad. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una facilidad, entendemos que el contribuyente pudiera ejercerla o no. Inclusive ahí se da la oportunidad, en el artículo 23, en los nuevos párrafos que se adicionaron al artículo 23, la posibilidad de que si derivado del ejercicio de facultades de comprobación me determinan ciertas partidas, yo puedo seleccionar las partidas que quiero pagar con mis saldos en devolución o más bien que quiero compensar con mis saldos en devolución. De alguna manera le deja esta apertura, esta cierto margen de maniobra para los contribuyentes para que puedan emplear, dirigir de forma dirigida o como ellos mejor lo consideren, a cumplir con sus obligaciones, a subsanar estas omisiones en el pago de contribuciones que se vean detectadas en facultades de comprobación. Ahora, aquí, si comparamos los dos procedimientos, tanto el del 22, que se refiere particularmente a las devoluciones, como a estas adiciones al artículo 23, pues nos vamos a dar cuenta que, de alguna manera, cuando nosotros presentamos nuestra solicitud en términos, cuando la presentemos en términos del artículo 23, vendrá una especie de un procedimiento muy similar a lo que ya establece el artículo 22 de requerimientos de información. De alguna manera se va a corroborar la procedencia de la devolución en unas facultades de comprobación cuyo objeto era otro, ¿no? Era determinar el cumplimiento de obligaciones fiscales, no determinar la procedencia de una devolución. Entonces, en ese sentido, se van a ejercer estas atribuciones como si estuvieran comprobando la procedencia de la devolución. Para darle un panorama más concreto a nuestros amigos, van a valorar la procedencia de su devolución cuando ellos ejercieron facultades de comprobación y determinaron que debe algún monto, algún crédito fiscal por algunos conceptos, o más bien por algunos impuestos. Ahora, no se refiere, como sí lo establece el primer párrafo del artículo 23, que deben ser respecto de los mismos impuestos, es decir, si yo tengo un saldo de IVA, lo debo compensar solamente con un crédito de IVA. En este caso, pues creo que al no distinguirlo la ley, creo que claro, sería válido considerar que se puede pagar, por ejemplo, un saldo a favor que yo tengo de IVA, podría pagar alguna omisión que se pueda hacer detectada en facultades de comprobación por concepto de impuesto sobre la renta. Así es. Así es, sí, hay también como que si me aplican ese procedimiento y hago ese convenio, va a haber como que puede llegar a compensación universal, ¿no? También digno de revisarse y como un punto de planeación, a ver qué sale, ¿no? También pudiera ser. Ahora, es importante que conozca también este procedimiento que está en el artículo 23, amigos, que el artículo 23 del Código Fiscal, que se refiere a lo que es la compensación. La compensación es una forma de pago, es una opción que tiene un contribuyente para pagar, para realizar el pago de sus contribuciones. Continúen con nosotros en este programa, donde seguimos hablando de lo que es los saldos a favor, las devoluciones del impuesto al valor agregado para este 2022. Vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por continuar aquí en su programa de Consultorio Fiscal, en donde estamos platicando de las devoluciones del impuesto al valor agregado para 2022. Y a mí me gustaría tener, tú que en la práctica profesional sí vives todo ese trabajo que hay que hacer para solicitar una devolución de impuestos, todo ese trabajo
titánico que hay que hacer por una devolución de impuestos, contra Elizabeth Leiva. Esto que establece ahora el Código Fiscal de la Federación, el artículo 23, ¿tú le ves alguna incidencia? No tanto al procedimiento, sino, mencioné el procedimiento por tu expertise que tienes en el tema de devoluciones, que si las devuelven, no las devuelven, que nada más una partecita. Tú misma en el tema, cuando desde que haces una selección, un diagnóstico del monto a determinar para devolver, a eso me refiero. No sé si me estoy dando a entender con la pregunta. ¿Alguna incidencia que veas de lo que establece el artículo 23 del Código Fiscal? Al inicio, al momento de que la autoridad requiere la información, pues se tiene el plazo de los 20 días. Para mí siempre ha sido pues un plazo considerable para una empresa que se maneja de manera adecuada, pero es lo que comentábamos, ¿no? No todos los contribuyentes tienen su administración sana, y 20 días pues para mí es muy poco tiempo. En este caso que hablaban tema de las compensaciones, pues no hay prórroga para presentar información, ¿no? Pasando estos 20 días y pues en caso de no cumplir con la totalidad del requerimiento, pues se tendrá por desistir a la solicitud. Digo, ese a lo mejor es no tan riesgoso, porque la autoridad no nos está negando, sino simplemente se desiste la solicitud y volvemos a iniciar el mismo procedimiento. Pero pues los plazos, pues sí se considera que son viables para poder cumplir con información que la empresa debe de tener en tiempo y forma, ¿no? Y aquí una parte muy importante es que cuando la autoridad menciona uno de los párrafos de este artículo que mencionamos, que la autoridad ante la que se presente esta solicitud de aplicación de estos saldos a favor de IVA, citará al contribuyente, a su representante legal y, en caso de las personas morales, a sus órganos de dirección por conducto de aquel dentro de los 25 días hábiles posteriores al que se presente la solicitud de corrección fiscal. Y en caso de no requerir información o documentación adicional, pues se tendrá que asistir a las oficinas para aceptar o no esta negociación que se pudiera llevar con la autoridad. Y es lo que a la autoridad le interesa, que las personas encargadas del órgano de vigilancia de la empresa, en caso de ser pues personas físicas, pues también se cuente con que el contribuyente tenga conocimiento de lo que está haciendo la autoridad respecto a las operaciones que se tienen con su RFC, pues se lleve a cabo de manera correcta y se esté consciente de ¿cómo poder decirlo? De la resolución que dicte la autoridad, ¿no? Bien, la cuestión es que en este nuevo procedimiento que se menciona en el artículo 23, que yo bueno, mi personal apreciación es que van a buscar vincularlo y se va a volver un problema de mayor carga administrativa para el contribuyente, de mayor probanza para el contribuyente, porque también no olvidemos un punto en el artículo 22 derivado de la reforma, es que se precisa ahora en la reforma que no que digo se reformó, no recuerdo el párrafo sexto, en donde ahora se establece que no porque te hayan devuelto debes entender que la devolución ya fue total y plenamente aprobada y no hay quien te la quite. No, se precisa que no debes de entender eso, que la autoridad incluso te puede revocar la autorización de devolución y también te va a pedir que le devuelvas el dinero con su recargo y actualización pertinente, según el tiempo que se haya dado cuenta. Entonces, aquí en este orden de ideas, pues bueno, tenemos y vinculado con el 23, digo, ahorita lo que estoy buscando es vincularlo con ese 20, reforma al 23 del Código Fiscal, que es el pago con la compensación. Entonces, creo que ahí, y también otra cosa importante que sí les quiero comentar y creo que es preciso y todos amigos creo que lo tenemos claro, ¿no? El tema de cuáles las políticas fiscales en lo que se refiere a recaudación de este gobierno. Es,
recaudar a través del acto de fiscalización. Si ya lo traíamos, esta vez se ha agudizado más. Y es hasta incluso sacar dinero de las piedras. Entonces, imagínate con esta nueva facultad, es como decimos coloquialmente, ¿no? Darle un poquito, o sea, darle alas al alacrán. Entonces, si de por sí ya estaba el tema peligroso, ahora imagínate con estas disposiciones. Cuando tú vas a pedir una devolución de impuestos y te dicen, fíjate que no, te pide información y ya que te pedí la información, la valoré, fíjate que no, y no nomás, no tienes saldo a favor, sino hasta me debes. Entonces, a lo mejor, si tú me dices, nada más por dar un ejemplo numérico, si pides de saldo a favor 100 pesos y me ejercen a través de estos enjuagues de ejercicio de facultades, que es el revoltijo fiscal de facultades fiscales, ¿sí? Sale con que ahora no eran 100, sino que nada más son 80, ¿sí? Pero debo 70, pues me cobro con tus 80 y nomás te devuelvo 10, si es que te lo devuelvo, o mejor, es más, no es cierto, ahora me debes 100, me cobro con tus 80, que no eran 100, ahora son 80, ¿sí? Y todavía me debes 20, ¿no? Digo, las matemáticas que usaba Tintán y cosas como esas, ¿no? Que ya ven, cuando hacía sus cuentas, todos salían perdiendo menos él. Entonces, sí, más lo que te di, menos lo que te di, más lo que te pedí prestado, pero no me prestaste todo, me quedaste ver 10 y 20 que te debo, entonces nomás te debo 10, ¿no? Algo así, perdónenme, pero así está, salvo mejor opinión, evidentemente. Ahí por seguridad jurídica creo que no sé, Omar, si está debidamente explicado o ya es mi mente enferma que no lo quiere ver. No, sí, es parte, digo, finalmente lo reconoce expresamente el artículo 22 en cuanto a que el hecho de que te concedan la devolución de ninguna manera implica que sea una devolución, vamos a decirlo, firme en cuanto a que la autoridad fiscal, claro, a la postre podría ejercer sus facultades de comprobación, verificar que prosabe, que vamos a pensar que ya consideró en el ejercicio de sus facultades de comprobación que la devolución realmente no era procedente. Y entonces, eso que me devolvió para mí ya se convierte en un crédito fiscal que tengo que pagar actualizado más los recargos. Entonces, de alguna manera dices, a ver, espérame, yo te pregunté y tú me dijiste que sí me lo diste y ahora yo te voy a pagar recargos a ti. Bueno, creo que ahí tendríamos cierta oportunidad de defensa, que incluso creo que también se relaciona, como tú dices, con la vinculación que hay en el artículo 23 del código. También se menciona que si los saldos que yo quiero compensar son mayores al crédito fiscal que en su caso me fue determinado en facultades de comprobación, eso no significa que el excedente me lo deban de regresar en devolución. Es decir, aun y cuando ya se verificó la procedencia de esos saldos, tan es así que se compensó una parte, lo que sobre de mi saldo, eso no significa que te los voy a devolver. Y si me los pides en devolución, no significa que, aunque ya te compensé, significa que tu devolución también procede. O sea, no hay un precedente válido que debamos tomar en cuenta al momento de que tú ese excedente me lo pidas en devolución. Entonces, son situaciones en donde de alguna manera el contribuyente pues queda en desventaja, ¿no? Son dos claros ejemplos en donde dices, bueno, si ya revisaste la procedencia de los saldos y hay un excedente y en ese ánimo de quedar a manos, vamos a decirlo así, que yo te pago lo que te debo y lo que yo tengo ahí guardado, pues me lo pagues tú, pues debería ser equivalente, ¿no? Que el contribuyente pudiera ejercer ese derecho a la devolución una vez verificados los saldos que se intentaron compensar, si es que sobran. Pero bueno, el propio artículo 23 refiere que eso no es posible y que en su caso se deberá agotar posteriormente el procedimiento del artículo 22 y, conforme a lo que establece el artículo 22 o el artículo 22 de la autoridad fiscal, pues determinará, finalmente la procedencia de esos saldos respecto del excedente que estamos comentando. Así es, amigo, casi cuestión así como algunas lógicas del matrimonio, ¿no? De que lo tuyo es mío y lo mío es mío. Algunas lógicas que luego se aplican en el matrimonio, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Digo, no sé, con todo, Elizabeth, ¿cuál es tu opinión respecto a esta situación que se puede dar en la práctica de este artículo 23 respecto ya a una devolución autorizada o no autorizada y un ejercicio de facultades de la autoridad? Sí, claro, pues era como comentaba al inicio de la plática anterior, ¿no? Este tema de que por el simple hecho de que la autoridad
devuelva el impuesto, en este caso lleve a cabo la devolución del IVA del contribuyente, pues no significa que tengamos una palomita al 100%, ¿no? A lo mejor en ese caso la libramos, entregamos lo que en ese momento la autoridad, pues, dejamos satisfechos, pero derivado de un análisis más detallado de la autoridad, de ese intercambio de información que tiene dentro de su misma plataforma, con lo que nosotros pudiésemos posteriormente estar declarando, ahora sí que digamos declaraciones complementarias, declaraciones que envíen personas con las que llevemos a cabo negocios, les surja cierta duda a la autoridad para destapar una revisión. Y en este caso, hablando en concreto, pues, de este artículo, y como comentaba hace rato, la autoridad está, pues, al pendiente de agarrar o atar cualquier cabo que le parezca raro, que salga dentro de este perfil que comentaba, perfil del contribuyente, y que pudiera parecerle un foco rojo a la autoridad y determine si tiene saldos a favor o en contra del contribuyente, mandarlo llamar o a su órgano de vigilancia para que resuelvan si se lleva a cabo la negociación como la autoridad lo propone, y en dado caso de que, como comenta el licenciado Omar, no el contribuyente no esté satisfecho con esa revisión que hizo la autoridad, pudiéramos llamarle así, esa determinación, también por llamarlo así, pues la autoridad va a decir, pues entonces tampoco te puedo regresar este impuesto, ¿no? No te puedo llevar a cabo, puedo hacer llevar a cabo esta devolución del impuesto ni en su totalidad por lo que tú solicitaste y tampoco por la diferencia que resulte si es que hay algún saldo por ahí a pagar, ¿no? Y todo claro, llevado a cabo, como lo comentaba hace rato, con pleno conocimiento de la persona interesada en el pago de ese, o la devolución de ese impuesto, ¿no? Claro. Ahorita sí la autoridad lo está llevando de la mano, haciéndolo partícipe de lo que pudiera llevar como consecuencia esa revisión, y que después no diga es que a lo mejor no se enteró, que a lo mejor vía buzón tributario no se enteró, no supo, o se hizo perdedizo, como hace rato estaban ustedes comentando. Necesito que tú, contribuyente, o la persona que se encargue de vigilar estos temas, se presenten en las oficinas y acepten esta revisión, esta resolución que está dando la autoridad, o de plano que no están conformes, ¿no? Pero que la persona se presente con la misma autoridad. Claro. Yo lo que veo aquí es que contribuyentes, lamentablemente, muchos contribuyentes tenían un pensamiento, un sentir, una vivencia, una tranquilidad, cuando decían, oye, es que me autorizan mis devoluciones, que esto quiere decir, por toda la información que me pidieron y por todo lo que pasé y tuve que hacer, todo lo que cumplí, quiere decir que estoy en lo correcto, quiero decir que estoy bien. Esto daba cierta tranquilidad, y hay que ser honestos, o sea, incluso el profesional, y digo, a lo mejor de manera directa, en Elizabeth, tú que sí prestas este servicio a muchos empresarios con éxito, pues oye, se logró la devolución. No, a lo mejor, y lo digo con el debido respeto, no por ser magos ni mucho menos, sino porque se saben cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Sin trampas, sin nada de eso, cumpliendo, porque la autoridad va a revisar ese debido cumplimiento, que ya platicamos el programa anterior, ¿no? Y también, oye, es que estoy haciendo las cosas bien. Ahora resulta que no. Resulta que no tienes esa seguridad. No la tienes porque a lo mejor podemos decir de alguna forma nunca la has tenido. Pero hoy lo tenemos de forma expresa en un Código Fiscal de la Federación, lo cual no permite, amigo Omar, darle seguridad jurídica a un contribuyente de
un debido cumplimiento para una devolución y una legal devolución efectuada. Es como la determinación de la contribución. La determinación de la contribución la hace el contribuyente, perfecto. Principio de autodeterminación en función del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Viene la autoridad, me revisa y me dice, oye, no eran 30 que me debías, o sea, no eran 30, eran 50, me debes 20. El contribuyente no tiene la oportunidad de decir, ah, bueno, ya dijiste que eran 20, pero no importa, no lo desconozco, vuelvo a hacer las cosas y ahora sí ya te pago tus 50. Y entonces no hubo crédito fiscal, no hay multa, no hay actuación, o sea, ¿sí me explico? Y la autoridad sí puede decirte, ok, te devuelvo, pero no entiendas que la devolución es total porque te puedo venir a quitártela, ¿sí? Tengo la posibilidad de volver de quitártela, incluso no más de quitártela, sino de después hacer esto más grande, irme con una revisión directa y después eso que me debías, ahora pues ya me debes hasta más, ¿no? Porque me lo tienes que devolver. Ya que me lo devolviste, como te devolví 100, o sea, perdón, creo que es algo que no da seguridad jurídica a ningún contribuyente al tener ya una devolución real y le deja a la autoridad la discreción. Que aunque sea un contribuyente, ¿sí? Con buenas estrellitas, con buena reputación, ¿sí? Empresarial y con buena reputación en el ámbito fiscal y tenga su carta de buena conducta fiscal, ¿sí? A la autoridad no le va a importar, le puede ejercer facultades de comprobación directas por el tema de las devoluciones. No sé si está en lo correcto y eso no le da seguridad jurídica en ningún aspecto. No sé tu opinión, Omar. El hecho de que debemos pensar en cuál fue finalmente la dinámica a partir de la cual se logró la devolución, es decir, el contribuyente no fue y tomó de las arcas del SAT, le preguntó al SAT, preparó una solicitud y el Servicio de Administración Tributaria finalmente la concedió. El hecho de que posteriormente ejerza sus facultades de comprobación para verificar la procedencia de una devolución que probablemente ya pagó, pues en principio sí dejan estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes y pues puede ser un golpe considerable para su patrimonio en cuanto a que hay que devolver esa parte, hay que devolver lo que ya en su momento la autoridad concedió, que probablemente inclusive el contribuyente ya no lo tenga, puede darse el caso. Además hay que actualizar ese monto, o sea, el monto va incrementando y además se actualiza el pago de recargos, ¿no? Cuando el recargo finalmente es una indemnización que se le paga al erario público, a la hacienda pública, por no haber cumplido con tus obligaciones en tiempo. Creo que de alguna forma aquí la aplicación de la figura de los recargos podría resultar violatoria de los derechos fundamentales de los contribuyentes, inclusive de los principios de las contribuciones, y pues creo que sería una situación muy interesante para plantearse ante los órganos del Poder Judicial en cuanto a la constitucionalidad de la aplicación de estos procedimientos. Claro. ¿Cuándo fue la autoridad la que finalmente concedió en primera instancia? Es más, perdón que te interrumpa, luego como financiamiento, te doy la devolución, te la dejo un año y luego te digo que no y me lo devuelves con recargo y actualización, ¿no? O sea, no perdí, ¿no? No perdí hasta como inversión. Hasta como inversión, si soy la autoridad, lo puedo hasta como inversión. A ver, devuélvele esto. Si en un tiempo le dices que no, y si no, pues que se vayan a juicio. Y hay que se vayan a todo eso, ¿no? Pero de que voy a buscar pagarles. Y si no me pagas, ¿qué crees? Pues te voy a cancelar sellos, te voy a parar tu sistema financiero, te voy. O sea, para que me pagues y después, y la empresa que diga, bueno, pues ya sé, le pago y después voy a juicio. Pero por día de mientras ya es un negocito. Bueno, no sé, estoy pensando mal. ¿Qué opinan, Elizabeth? ¿Qué opinas, Omar? Pues sí, es una inseguridad total y yo siempre lo he comentado en varios foros y a lo mejor, como comento, ¿no? Muchos colegas lo verán bien, algunos no, muchos empresarios lo ven bien y algunos no, pero pues hay que prevenir, siempre prevenir, corregir y todo esto con el control interno y también tenerlo presente que pues todo esto nos va a ayudar para irnos a una defensa, ¿no? Y una defensa garantizada. Si no tenemos los elementos suficientes, primero, tal cual la autoridad le gusta, porque igual en muchos foros hemos comentado que estamos a lo que diga la autoridad, ¿no? Si le parece o no le parece, le tenemos miedo, es que si hacemos esto a la autoridad no le va a gustar, es que tengo que hacer esto porque si no la autoridad no me va a devolver o no lo va a ver bien, pues sí, a lo mejor tenemos que exagerar de entrada, pues con el control interno, la parte administrativa, pues
un hecho que la empresa lo debe de llevar para efectos también de controlar sus finanzas, evitar fraudes dentro de la empresa y también nos sirve para efectos de la materialidad, para materialidad tanto que la autoridad pudiera catalogarnos como operaciones inexistentes, tanto como con el tema de los EFOS, con el tema de la materialidad para efectos de solicitar estas devoluciones y ahorita con el tema del cumplimiento, solicitar toda esta información tan necesaria que como les comento, ¿no? Muchos empresarios dirán que exagerado que me pidas mi opinión de cumplimiento, que me pidas cómo está la situación laboral con mis trabajadores, cuántos tengo en mi plantilla, si están asegurados, cuántos están asegurados, porque igual con este tema pues la autoridad pudiera decir pues está simulando o no es cierto que cuentas con esta infraestructura. Hasta con esto incide el tema de la devolución de los impuestos y todo es prevenir, 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 ¿no? Para que en un futuro que llegue la autoridad con lo que ustedes bien comentan, a lo mejor ahorita me devuelve y en un año que se le ocurra y diga, pues ya necesito que me devuelvas mi dinero, ahora voy a entrar con una revisión a ejercer las facultades de comprobación, nada más porque se me ocurrió y como estamos a expensas de que a estas autoridades fiscales todo se les puede ocurrir, vamos a estar atados de manos, o vamos a estar no preparados para este tipo de situaciones, pues. Y bueno, yo adicionaría, aunque estemos preparados todos, seguimos vulnerables. Porque mi razonamiento es el siguiente. Todo lo que ya ustedes dijeron para obtener una devolución, ya la obtuve. Y aún así sigo vulnerable. No tengo certeza de que la devolución, ¿sí?, la autoridad vaya a respetar el mismo trabajo que ya hizo, la misma autorización que ya dio. Ella misma puede decir que ya no. Entonces estoy totalmente vulnerable ante la decisión de la autoridad. Y sobre todo, no más vulnerable que me digas, ya ves que ya no, ahora devuélvemelo, sino además te voy a revisar y te voy a dar un crédito. Y si había algo que te debía, no te lo voy a dar porque me lo voy a compensar con lo que supuestamente te debía. O sea, es una forma de allegarse de recursos o de no cumplir obligaciones o de disminuir los montos a devolver y a lo mejor incrementar sus montos de recaudación, sus cifras, de una manera, creo yo, pues nada limpia, ¿no? Nada limpia. Por eso hablo yo de esa vulnerabilidad con que quede el contribuyente todavía. O sea, a lo mejor, evidentemente es a lo mejor opinión. Claro. Claro. No, y nada más me imagino que pues yo como cliente tuyo y tú me pediste todo con todo, a lo mejor como empresario pensando así como qué exagerada, pero bueno, no importa. Cumplí con tus exageraciones y cumplí con tus requisitos y cumplí con todo lo que me pediste y fíjate, sí me llegó la devolución y a los 6 meses me dicen que no. Evidentemente, pues hubo un honorario. ¿Qué te voy a decir? Oye, devuélveme mi dinero. Porque mira, me están diciendo que siempre no. O sea, van a haber problemas serios, ¿eh? Van a haber problemas serios. Digo, lamentablemente es esa vulnerabilidad, salvo mejor opinión. Y bueno, ya saben que siempre, amigos, el tiempo nos mata. De todo lo que platicamos, Omar, ¿algún comentario que tengas final para nuestros amigos televidentes? Nada más agradecer la invitación de nueva cuenta. Siempre es un placer compartir con ustedes y bueno, pues que siempre entremos al análisis de los cambios que vienen, tengamos este sentido crítico con las disposiciones, con lo que establecen también, bueno, con lo que finalmente la autoridad lo resuelva en los actos de autoridad. Y pues qué mejor que siempre estar bien asesorados de un contador y de un abogado que conozca de estos temas para poder salvar cualquier situación que tengamos. No siempre la cultura de la prevención va a ser el primer buen paso que podemos dar para tener cierta tranquilidad, ¿no? Independientemente de lo que ya estamos comentando, de la inseguridad jurídica que por sí misma causan las disposiciones fiscales. De nuevo, cuenta, muchas gracias y eso. No, al contrario, Omar, muchísimas gracias.
Gracias por todas tus aportaciones, por tus comentarios. Un placer, como siempre, estar platicando de estos temas. Contralor Elizabeth, ¿algún comentario final, por favor, para nuestros amigos? Muchas gracias. Igual el tiempo se va muy rápido y eso es para hablar largo tiempo, ¿no? Y como bien comenta el licenciado Omar, no se vayan con la pinta de la autoridad que dice ya no necesitas contador, ahora necesitas contador y abogado, también hasta un penalista, porque ya estamos viviendo una situación bastante complicada. Igual, es momento todavía de prevenir cualquier situación de riesgo derivado de este tipo de revisiones que pudiera resultar por algún foco rojo que se le prenda a la autoridad en cuanto a sus bases de datos, intercambios de información. Corrijan, por favor, siempre corrijan, siempre tengan también el fundamento del por qué están corrigiendo esa materialidad, ese soporte documental de por qué se está haciendo esa corrección, tanto en el envío de declaraciones y tenerlo debidamente sustentado en materialidad, todo. Y siempre con esos manuales de organización donde se establezcan funciones, se establezcan las limitantes, quién autorizó, ese órgano de vigilancia también ténganlo muy en cuenta para que cuando llegue la autoridad y exija rendir cuentas, pues tengamos una forma viable y de manera adecuada, ¿no? Y librar cualquier tipo de situación ante tantas cosas que ahora se nos van a presentar para este año. Claro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir conocimientos, contador Miguel Ángel, licenciado Omar, también gracias a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y gracias a todos por escucharnos, y esperemos que también sea productiva esta charla. Muchas gracias. Pues nuevamente, muchas gracias, Elizabeth, gracias por haber estado en este programa, por aceptar la invitación y por tus valiosos comentarios. Y amigos, ¿qué les puedo yo comentar? Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy detallistas en el ámbito de las leyes. No creamos lo que la autoridad está promoviendo, diciendo en sus páginas, que todo está muy sencillito. Lamentablemente así no es. Lamentablemente no son así las cosas, y lo digo de manera objetiva, no de manera dolosa. Si fuera al revés, pues también lo diríamos, ¿no? Pero no es así. Hay que ser muy cuidadosos con el tema de las devoluciones. Hay que ser muy analíticos de qué va a pasar, cuál es la situación. Tenemos que valorar adecuadamente. Hay que analizar muy bien las cosas. Agradezco mucho a ustedes que hayan estado en este programa, que lo hacemos porque lo hacemos para ustedes. Nuevamente, gracias a nuestros dos invitados, muy amables en haber aceptado esta invitación para estos dos programas, a todos mis compañeros técnicos que hacen posible que sigamos transmitiendo este programa de Consultorio Fiscal. Muchas gracias a todos. Me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Zug, y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Cuiden a sus familias. Hasta la próxima.